Hola, hola, Fabián, A ver ¿qué qué, tal, eh? vamos a compartirle aquí a los seguidores lo que me contó del por qué esta casa tenía que ser museo. A ver, explíquenos Ah, ok, aquí. muy bien. A ver. Hola a todos. Les voy a compartir un secretito que hay desde que esta casa se decidió hacer museo. Pues resulta, Fabián, que esta casa tenía que ser museo y te voy a decir por qué. Pues resulta que compramos esta casita. Esta casita la adquirimos, era una casita súper vieja y todo. Entonces andaba yo, en cuanto se compró, pues con esa finalidad de hacerla museo. Y andaba yo haciendo limpieza y todo, el polvo y todo. Entonces, lo que me encuentro, resulta que limpiando yo acá, limpiando este escalón, es la entrada del museo. Yo mis obras las firmo, las obras chiquitas las firmo MT así en cursiva. Entonces, para mi gran sorpresa, que limpiando acá, encuentro que aquí están unas iniciales MT, Fabián. Esa, exactamente. Esa MT, y pues no tengo obra chiquita ahorita, pero mis obras yo las firmo con MT y da intacto así como está María Tarazón. Y en cuanto yo descubro eso, yo le marco a una hija de la mamá de los dueños de esta casa, le marco y le comento, verás, acabo de descubrir que en el escalón de la entrada están las iniciales MT, y ella me platica que es un fierro de herrar el abuelo de su papá, o sea, de generaciones atrás, que este fierro lo usaban para herrar los ganados, pero es de abuelos y bisabuelos. Y ya me comenta que su mamá, antes de morir, ella decía que esta casita no se vendiera, o que esta casita pues no se vendiera porque la iban a demoler o la iban a tumbar, y ella no quería que se tumbase. Entonces yo digo que esta casita ya tenía que ser museo y ya tenía que yo cuidar de esta casita, porque aquí están las iniciales de generaciones atrás. Estas iniciales ya decían, siento yo, que tenían que ser María Tarazón quien cuidara y hiciera museo y conservara la casa tan bella, que ahora pues es museo, ¿no? Muy Es lo bien. que les quería compartir, de que pues ya yo siento que por algo los caminos se dan, y uno nada más tiene que dejarse de seguirlos, dejarse guiar, ¿no? Entonces, esa es la sorpresa de MT. No lo pusimos hoy, sino que tiene años y años estas iniciales de María Tarazón, que la ha de haber puesto los abuelos de los que vivieron aquí, que los señores ya fallecieron. Están aquí y están en el patio. He descubierto dos iniciales así. Entonces, esa es una sorpresa que te quería platicar. Muy bien, María. Ahorita para aprovechar, mire que tiene una foto de la familia que vivió aquí. Ah, No sé sí, si la vamos, vamos, mostramos. sí, pásenle adelante, pásenle. Por acá anda también la maestra cronista. La maestra Esther, acá anda la maestra Esther, ¿eh? Hola, maestra. Hola, buenos días. Buenos días, maestra. Acá le voy a presentar a la familia, a los dueños de esta casa. Sí. De los dueños de esta casita. Acá están, ¿no? Acá están, ellos son la señora Rita y el señor Gil. Eran quienes vivieron aquí durante muchísimo tiempo, ¿no? Toda su vida. Ahí están sus hijos. Irma es ella a quien yo le platiqué. A Irma le digo: Irma, me acabo de encontrar unas iniciales, yo con la piel chinita, ¿no? De lo que descubrí. Y siempre le tengo flores a ellas, a los señores. A don Gil y a doña Rita siempre le tengo flores. Le conservo su jardín de dalias, que siempre sembraba dalias, y le conservo su jardín de dalias. Y siempre están con flores ellos, porque son los dueños de esta casa y van a seguir siempre. Y yo soy quien les estoy cuidando, ¿no? Porque ellos marcaron el MT. Ellos marcaron o los abuelos de este señor, o los abuelos, no sé exactamente si de doña Rita, don Gil, pero ellos marcaron el MT, y para mí significa muchísimo el haber encontrado MT en la entrada de la puerta y en el patio. Sí. Ellos son los dueños, eran los dueños de esa casa. Ajá. Doña Rita y Don Gil.
Muy bien, María. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.